Antes de comenzar con el video, voy a mandar saludos a Minecraft128, Doctor Similar Random, MasterCoat XD, Matías Naranjo y Rodrigo Gamer. Si al igual que ellos tú también quieres recibir saludos, no olvides dejar un comentario al término del video. Ahora sí, comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo, el cual es algunos consejos, algunos tips sobre cómo mejorar en Geometry Dash. El primer punto va a ser la comodidad. Sea que juegues en teléfono, celular, en móvil o en PC, la forma en la que tú vas a jugar es diferente. Por lo tanto, tienes que acostumbrarte al dispositivo en el que juegues para poder dar un mejor rendimiento. Es decir, puede que tú seas muy bueno jugando en móvil, pero a la hora de trasladarte a una PC, pues no lo seas tanto. A la inversa también puede resultar, puede que seas muy bueno en PC, pero a la hora de jugar en móvil no lo seas. Yo les pongo un ejemplo, una vez yo intenté jugar en otro dispositivo móvil y ya estaba tan acostumbrado al mío que a la hora de utilizar ese dispositivo no pude dar el mismo resultado. Sí cuenta mucho el dispositivo en el que juegues. Ese es el primer punto. Una vez que ya dominas tu dispositivo, el siguiente punto son los portales. Vamos desde lo más básico. Tú tienes que aprender los colores de los portales para que al momento de una transición puedas identificar inmediatamente de qué vehículo se trata y puedas continuar sin ningún problema. Sea que el portal te haga pequeño, sea que te invierta la dirección o sea que te indique algún otro factor, tú ya tienes identificado los portales y por ende puedes continuar más ágilmente el nivel. Ya le estoy agarrando la onda. Por eso hago hincapié en aprender los portales. Vale, siguiente punto. El siguiente punto es identificar en qué dificultad estás. Por ejemplo, si juegas demasiados niveles easy, normal, hard, yo recomendaría que en la dificultad en la que tú te encuentres, repentinamente también añadas a tu lista de niveles guardados una dificultad superior. Es decir, si normalmente juegas niveles hard, de vez en cuando también busca algunos niveles harder. Y si por el contrario tú juegas niveles harder, busca repentinamente niveles insane. Para esto tienes la herramienta de buscador de niveles. Simplemente selecciona la dificultad del nivel. Puedes buscarlo en recientes, puedes buscarlo por descargas o por likes, y esto te va a servir a añadir una dificultad superior a los niveles que tú normalmente juegas. ¿Esto por qué lo recomiendo? Pues básicamente porque hay quien se quiere saltar del normal al demon, y esto es lo que ocasiona es simplemente que te frustres, que gastes demasiados attempts intentando pasar el demon y pues no logres el resultado que esperas. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Por eso, lo que yo recomiendo es que vayan progresivamente elevando la dificultad en la que ustedes se encuentran. Ya verán que les da resultados y vamos con el siguiente punto. Ok, supongamos que ya identificaste tu dificultad, estás jugando los niveles de esta dificultad. Ahora, ¿cómo vas a mejorar? Pues no hay ningún secreto. Eso no me lo esperaba. Simplemente ser constante, practicar mucho, seguir jugando y disfrutando de cada nivel. Ok, en ellos, en los diferentes niveles, te vas a encontrar de que traen timing, un timing excesivo, hay zonas estrechas. ¡Yo por ahí no paso! También el nivel cuenta con velocidades. Te vas a ir topando todo tipo de obstáculos y tú lo único que tienes que ir haciendo es aprender estos obstáculos y una vez que juegues más niveles te vas a ir topando con más obstáculos parecidos y de esta forma vas a ir dominando, créeme, vas a ir dominando más el juego, las dificultades y vas a ir mejorando en cada uno de estos. Y por último, uno de los recursos que más utilizo es el modo práctica. Es decir, en el modo práctica tú tienes la posibilidad de fallar tantas veces como desees. Esto es muy útil al momento de que tú te atores en alguna parte del nivel, puedas practicarla hasta el cansancio. De normal yo suelo practicar un nivel con una alta dificultad unas 3, 4 veces,
hasta tenerlo dominado, hasta que sienta que lo puedo pasar. Y es entonces cuando ya lo juego en modo normal y pues puedo batir ese nivel. De normal yo suelo practicar un nivel unas 3-4 veces hasta tenerlo dominado, y es entonces cuando sí lo juego en el modo clásico, ¿ok? Por eso les recomiendo bastante utilizar el modo práctica. Hasta que ustedes sientan que son capaces de pasarse el nivel de una, es entonces cuando pueden lanzarse a la aventura. La verdad, las cosas como son. Y con esto terminamos el video. Les agradezco mucho su apoyo. Muchas gracias por su like. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y pues nada, dejen un comentario acerca de qué les gustaría próximamente en el canal. Yo soy Yuga, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.